hemos accedido a que un grupo de dirigentes ingresen al edificio para tener una entrevista, una reunión, sostener una reunión con el viceministro Martín Bazurco y con autoridades del ministerio, con el director jurídico del ministerio y con un asesor de la ministra. Queremos poner en conocimiento de la prensa que a momento de ingresar los delegados a la reunión con el viceministro, que hicieron la verificación personal de los que ingresaron para evitar que se introduzcan explosivos dentro del ministerio. Encontraron un maletín que contenía dos cosas: contenía petardos, que son los que hacen estallar fuera, y no, nosotros no permitimos que se ingresen petardos a la oficina, pero además contenía 200 mil bolivianos en efectivo. Esta persona es don Víctor Condori Choquevilca. Lo que hacemos aquí es una denuncia en el sentido en que no nos parece convincente ninguna explicación que permita explicar que se maneje maletines con mucho dinero en movilizaciones y que además se introduzcan esos maletines a reuniones con autoridades. Queremos, por lo tanto, velar por la transparencia. No tenemos idea del origen ni del destino, no podemos acusar sobre el destino, pero nos parece tremendamente sospechoso